A partir de la crisis mundial de los años 30, se genera un proceso económico en Colombia, como en muchos países latinoamericanos, el cual trae consigo una creciente mecanización en la agricultura y el predominio de una tecnología proveniente de países desarrollados. La introducción de esta reciente forma de producción, en adición al acelerado crecimiento de la población, producto principalmente de la disminución de la mortalidad, ha tenido como consecuencia que millones de campesinos hayan tenido que abandonar sus parcelas y en muchas ocasiones dividirlas, viéndose así abocados a un empobrecimiento progresivo. Muchos de ellos, que antes cultivaban sus tierras, han buscado empleo y han sido incorporados en estas fincas como trabajadores a jornal. Otros muchos, la mayoría, han debido emigrar a la ciudad. Allí les es posible subsistir ofreciendo sus destrezas. Con frecuencia se acusa ingenuamente a los medios de comunicación de masas como culpables de que se abandone el campo y se emigre a la ciudad. Se sugiere que a los campesinos se les ilusiona falsamente y se les deslumbra con las maravillas de la metrópoli. Quienes así piensan, ignoran que es su progresiva pobreza la que no les permite permanecer en un sitio que sistemáticamente los margina. Su fuente de información sobre la ciudad es más directa. La mayoría de quienes emigran ya la conocen. Disponen además de parientes y amigos que ya han emigrado. Yo, Severito, ¿cómo está? ¿Qué más de bueno? Llegando. ¿Cómo está, compadrito? Compadrito, buenos días. ¿Qué tal de vida? Narcito, muchas gracias. Narcito. Ellos les informan sobre las desventajas, pero también las ventajas comparativas de la urbe, y si deciden emigrar, les brindarán ayuda. Allá al otro lado de la zanja. Ahí no. Sus contactos con la ciudad ofrecen una última posibilidad de vender sus productos, pues en ocasiones pierden sus cosechas al no encontrar canales de comercialización. Las plazas son insuficientes. Estos vendedores arriendan el pequeño lugar en la calle donde se instalan. Pueblos como este, que han jugado importante papel en la región, pierden una parte considerable de su función económica y se están despoblando. Del campo
y de pequeñas ciudades han venido llegando a estas habitaciones, las cuales se encuentran tanto en el altiplano como aquí en la costa. Están ubicadas cerca de las fuentes de empleo. Estos asentamientos, denominados inquilinatos, han sido por décadas los únicos mecanismos de recepción de los inmigrantes. Puede afirmarse que un fundamental elemento de recepción, y lo que es más importante, de organización de los inmigrantes, tiende a desaparecer. Las habitaciones que se ofrecen son por lo general inalcanzables. Se construyen muy pocas en relación a su necesidad. En ocasiones, conjuntos como este han permanecido vacíos por largo tiempo. Quienes podían pagar las casas ya las tenían, y quienes las necesitaban no podían costearlas. A pocas cuadras de aquí, miles de familias se han visto obligadas a tomar algunos terrenos donde poder permanecer. Es de esta forma que la toma de terrenos se presenta como la única posibilidad para millones de colombianos. Este barrio, el Policarpa Salavarrieta, se inició en 1966 con una toma de terrenos centrales en Bogotá. El levantamiento de estos grupos constituye el mayor elemento de la que eufemísticamente se ha llamado la crisis urbana. Hace algunos años se intentó localizar gentes evacuadas de un pueblo que se proponía sumergir para construir una represa. Para ello se construyó esta ciudadela. La ciudad está vacía. Está vacía siempre. Su gestor ignoró que ni la posición de una casa costosa, ni mucho menos el habitar en un lugar que remede los costosos barrios de la capital, son suficientes para asentar una población. Ignoró lo esencial, las oportunidades de trabajo. Las medidas tomadas para impedir la emigración hacia las metrópolis han sido inútiles. Las ciudades continúan creciendo rápidamente. Pero lo alarmante no está en su crecimiento. Lo está en los factores estructurales que lo originan y en la modalidad de su desarrollo. La dependencia del campo hacia la urbe se manifiesta aquí en forma diferente. Coexisten dos asentamientos humanos. El uno vive a expensas del otro. El conflicto campo-ciudad se hace aquí más evidente. Las niñas que venden guirnaldas para adornar las esquivas gargantas del río. Las niñas que venden diminutas almadías de paja con dos velillas encendidas para ofrendar al río. Los vendedores de tortillas, los vendedores de especias, los vendedores de hojas de betel, los vendedores de buñuelos en que se arraciman las abejas, los vendedores de pájaros, los vendedores de emplastos, los vendedores de bálsamos y laxantes,
los vendedores de ceniza, los vendedores de sal, los vendedores de agua. ¡Oh, delirante confusión de las cosas más nimias y necesarias! ¡Oh, lancinante algarabía de los humildes menesteres y de los bajos oficios! ¡Oh, inacabable necesidad de las manos que ofrecen su trabajo! ¡Oh, codicia fatal de las manos que reciben el trabajo! ¡Crece! ¡Crece la audiencia! 7 años después de aquella lucha, cuando se instalaron con casetas de cartón, el Policarpa Salavarrieta se ha consolidado. Esta población se constituye en importante agente de cambio. Se han incorporado a la ciudad luchando. Luchando por un lugar donde habitar. Luchando particularmente contra uno de los pilares fundamentales del orden actual, la propiedad de la tierra urbana. Han luchado y han tenido éxito, que con menos frecuencia están logrando en el campo. El desarrollo de un asentamiento humano, sea este espontáneo o no, debe cumplir una serie de etapas. Es preciso legalizar el predio, planearlo, construir su infraestructura, diseñar las viviendas, construirlas, venderlas o adjudicarlas, habitarlas y, por último, ofrecer servicios comunitarios como parques y escuelas. El proceso se ejecutará en forma diferente cuando se trate de barrios erigidos con el amparo de la ley o cuando se trate de barrios ilegales. Queremos aquí ilustrar la afirmación de que estos últimos a menudo se yerguen en forma más racional que los primeros y que de estos es posible y necesario obtener valiosas enseñanzas. Veamos los primeros, los legales. Los planificados. Suele iniciarse su proceso con la compra y legalización de las tierras donde serán ubicados. Se deciden las obras. Se planifican. Con poca o ninguna participación de quienes vivirán allí. Se construye la infraestructura. Observamos a menudo que parte sustancial de estas obras se han deteriorado antes de haberlas aprovechado a plenitud. Se diseñan y construyen las casas, con ninguna participación de quienes las habitarán. Se venden. En ocasiones se deterioran antes de conseguir quienes las adquieran. Las habitan y, por lo general, sus moradores introducen modificaciones para adaptarlas a necesidades no previstas. Por último, en ocasiones se ofrecen algunos servicios comunitarios. Un cuadro por lo demás diferente exhiben los asentamientos espontáneos. Y les ayuda pues a hacer las medidas. Su organización para adquirir el terreno y establecer mecanismos para defenderlo y desarrollarlo constituye la primera etapa. Luego habitan. Construyen sus viviendas permanentes y las siguen construyendo por años. Inician sus casetas con materiales de desecho. Con el tiempo, las van cubriendo con materiales más durables y así llegan a obtener muchas veces condiciones superiores a las viviendas ofrecidas por los programas oficiales al sector popular. Desde el comienzo buscan construir la escuela, el parque, la guardería, y la siguen construyendo por años. Desde iniciado el asentamiento, intentan suministrar servicios públicos y harán lo que esté a su alcance para ampliarlo. El agua, por ejemplo. La luz la toman de cualquier fuente cercana.
También las vías, los caminos peatonales, los desagües de aguas lluvias y el alcantarillado. Todos ellos van teniendo una paulatina evolución. Al principio se ubican en terrenos no ocupados de la ciudad, cercanos a las fuentes de empleo. Los caminos peatonales y posteriormente los de tránsito motorizado constituyen elementos claves de su evolución. Algunas casetas empiezan a prestar servicios comunitarios como escuela y tiendas. Las casas, localizadas cerca de las vías principales, organizan el espacio y evolucionan más rápidamente que las demás. Paulatinamente, otras viviendas se van incorporando a este vecindario. Es posible que pasen varios años para que la administración local suministre algunas pilas de agua. Pero cuando lo hacen, estas unidades se convierten muy pronto en un elemento básico de organización del espacio. Parte significativa de su vida comunal gira alrededor de ellas. Después de años de evolución, observamos un asentamiento similar a los planeados, que disponen de servicios comunales tales como escuela, lugar de reunión, iglesia y un campo de recreo. Y como resultante de esta progresiva transformación, este espacio se incorpora al resto de la ciudad, de tal forma que es difícil distinguir cuál parte fue planeada y cuál fue espontánea. Se ha calculado que más de la mitad de los bogotanos viven en asentamientos cuyo origen fue ilegal. En contraste con el asentamiento planeado, este ha vivido un proceso evolutivo, determinado por sus posibilidades económicas. Se hace aquí necesario llamar la atención sobre un aspecto fundamental. Los planeados, como los espontáneos, sin que por ello dejemos de admirar los logros de los últimos, están minando, están acabando la escasa tierra cultivable que circunda nuestras ciudades. Bailaban en el escenario, Mai puso como condición que las ratitas bailaran con ella y desde entonces la acompañaban. Han hecho como el mejor de todos. Coge la nena para allá. Papi, cierra la llave. Escasos pero significativos esfuerzos pueden verse hoy como resultado de soluciones planeadas que han incorporado las enseñanzas de los pobladores. En este vecindario planeado se entregó una unidad mínima, también algunos servicios. En lo que respecta a la casa y a los servicios públicos, su evolución ha sido considerable, más rápida que la de otros asentamientos no planeados. Pero esta evolución no es suficiente para que logren una condición de vida aceptable. Porque su marginalidad no es sólo de vivienda. Lo es, principalmente,
de los recursos y de las oportunidades. En un galpón oscuro esperan aprender a leer. Estos asentamientos deben ser entendidos como congénitos a nuestro sistema económico. Es por ello que en demasiadas ocasiones no pueden desarrollarse. Esta ciudad tiene casi 5 siglos de fundada. La mayoría de sus habitantes, la gran mayoría, vive en condiciones infrahumanas, en barrios que no han podido evolucionar. En contraste, velozmente han florecido los de la élite local y los de los turistas y los extranjeros. El desarrollo de miles de estas viviendas se hace imposible con los escasos recursos de quienes las habitan. La recuperación de esas tierras, es decir, de ese pantano, demanda cuantiosas inversiones. Pero el origen del problema no está aquí en la ciudad, mucho menos lo está en estos tugurios. Tampoco radica en la escasez de recursos de las administraciones locales para ofrecer mejores servicios y habitaciones. Lo está básicamente en nuestras formas de relaciones sociales. Veamos una elocuente ilustración, allí precisamente donde se originan importantes flujos migratorios. Hacen 12 años que me metí yo aquí, teniendo a esta niña chica, la que está parida hoy, y bastante que se nos han muerto 8 personas. Hace un mes que se murieron ahora 2 más. Nos echaba camión de policía, hubieron 6 presos. Todavía hace 2 años metió un camión de policía y hace menos metió otro y amenazó a Elvia Moreno. Yo le dije al policía que yo venía por allá por el retén, que yo venía otra vez para acá. Me dijo, no lo pare porque lo tumbamos. Eso no es de ustedes, siempre con esa tragedia de la policía. No. Uno dice que uno tiene que meterse al monte para trabajar, para mantener a vuestros hijos, a vuestras mujeres, pero entonces los metemos al monte a darle comida a aquellas gentes que son los que menos lo consideran a nosotros, porque son los primeros que comen, son los primeros de que aprovechan de lo mejor que uno hace. Nosotros no hemos bebido tinto, pero yo creo que ustedes tienen que estar desayunados con buen jugo, con buen todo. Y nosotros no hemos desayunado. Estuvo un juez aquí para que nosotros saliéramos de aquí, pero de aquí salimos nosotros picadito, hecho miga, porque vivo no salimos. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase.